entrando al Everest en Animal Kingdom. Pudimos acceder con el Fastpass, no tuvimos que hacer cola, así que ya vamos derecho a la atracción. La zona de espera es genial, está muy bien ambientada, con objetos, fotos y cartas que, dispuestos como una exhibición de museo, muestran las hazañas de expediciones anteriores al Everest. Cuando al fin llega el momento de subir, abordarán un viejo tren de montaña con destino al Everest. ¡Ahí vamos, Monte Everest! A medida que el recorrido avanza, se mezclarán entre tus ojos imágenes de hermosas cascadas naturales, glaciares y vegetación oriental con increíbles tomas de altura del parque entero. La atracción es excelente para los cazadores de aventura, se las puedo recomendar a todos, aunque quienes no les guste las montañas rusas pueden optar por dejarla para el final o directamente no subir. El límite de altura de esta montaña rusa es de 1,13 m, la espera normalmente es bastante larga, así que les recomiendo que si pueden gestionar el Fastpass para esta atracción. Sí, también tiene single ride, o sea que si están solos pueden optar por esta línea, que van a subir mucho más rápido, y también tienen la opción de hacer una espera extra por el asiento de adelante, que les va a permitir ver todos los detalles de esta montaña rusa, que la verdad que está muy 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 bueno. Terminamos el Everest. Muy bueno. En el área de Dinoland, en Animal Kingdom, estamos por ver de comer algo. Hay, digamos, comida rápida, algunas hamburguesas, un pollo de carne, ensaladas, ¿sí? Más o menos unos 10, 12 dólares, 13 dólares cada comida, y unos 3 dólares con 50 una bebida. ¿Qué dicen de las 12 o 2? Vamos a comer una hamburguesa de pollo con papas, un cheesecake de frutilla y la bebida. Thank you. Animal Kingdom, en Dinoland, una montaña rusa bastante divertida, que tiene unos giros y algunas cosas bien de feria, bastante buena. Primeval Wild, esta pequeña montaña rusa diseñada para dar una sensación de antigua, ubicada en el parque de diversiones Dinorama, tiene pequeños saltos y algunas curvas cerradas. En teoría, es un viaje al pasado cuando los dinosaurios reinaban la Tierra. La cualidad particular, además de la escenografía propia de todo Dinorama, con sus carritos que giran sobre sí mismos aportando un efecto adicional a la montaña rusa, los giros no pueden ser manejados por los pasajeros. Está buena para los preadolescentes buscando su primera montaña rusa. Recomendada para chicos entre 8 y 14 años. La podés dejar para el final si sos adulto, pero en realidad no te la recomiendo.
La limitación de altura es 1,20 m y la espera es bastante alta, o sea, cuenta con el fast pass, pero mira, si ves que hay mucha fila, te recomiendo que te la saltes, vayas a otro juego, porque no es algo que sea imperdible. Triceratops Spin, otra de las atracciones de Dinorama, al estilo de Dumbo o de Magic Carpet o Faladin. Esta atracción es un típico viaje circular. En lugar de ir sobre un elefante o una alfombra mágica, vas a ir sobre unos pequeños dinosaurios bebés. Los pasajeros pueden subir y bajar los carritos, ya que tiene un comando para hacerlo. Es una atracción que es muy buena para niños pequeños. Está recomendada para familias con chicos de 3 a 8 años. Que estén dispuestos a esperar un buen rato en la cola para una vuelta de 1 minuto y medio. No cuenta con el Fast Pass, lo podés dejar para el final o simplemente no ir. Bye. Dejamos el área de Dinoland y Dinorama y nos dirigimos hacia África a ver el fantástico show de El Rey León. Festival of the Lion King, un show circense y musical de 28 minutos en la mejor tradición de Broadway. Se presenta varias veces al día en R&B Theatre, entre Tusker House y la entrada al Safari, dividido en 4 sectores, todos igualmente formidables para ver la presentación. El espectáculo los transporta al clásico de Disney. Cuatro enormes carrozas móviles ingresan y se ubican en cada una de las 4 esquinas del escenario, con Simba, Pumba, una jirafa y un elefante. Las canciones de la película se sucederán y números protagonizados por acróbatas de circo deleitarán a grandes y chicos. Timón ganará la escena junto a una gran cantidad de artistas vestidos con ropas típicas africanas. Los chicos disfrutan muchísimo este show, uno de los espectáculos que los visitantes de Walt Disney World no pueden perderse por ningún motivo. Es realmente espectacular. Este show es excelente para todos, es apto para todo público, no hay límites de edad, no tenés límite de ningún tipo. El show se presenta en horarios determinados, tenés que concurrir unos 20 a 30 minutos antes y cuenta con Fast Pass.
Tree of Life, el árbol de la vida despierta durante la noche. A través de proyecciones con tecnología mapping, Disney logra mostrar en la superficie de su tronco y su copa distintas imágenes de la naturaleza. Imágenes que lo transforman y al mismo tiempo provocan admiración en todos los visitantes. Los elementos de la naturaleza, animales, criaturas mitológicas y algunos personajes reconocibles como Nemo o Bambi, son protagonistas de los distintos shows al ritmo de la música original y algunas melodías reconocibles de largometrajes clásicos de Disney como El Libro de la Selva o El Rey León. Un show imperdible antes de retirarse del parque. Thank you.